Último día de cole. ¿Cómo está mi Ada ahí? ¿Estás nervocio? ¿Eh? A ver qué nervocio está. Allí va Pimpollo. Se ríe. Y mi chiquitín, mi grandullón nervocio. No sabéis si habrá colchonetas, ¿verdad? Actividades. Sí, tú vas a las colchonetas. Claro, sí. No. No, yo no mami. Mami. Esto se ha quedado grabado, ¿verdad? ¿Lo sabes? Y tampoco no sé si lo va a poder sacar. Pinta cara. A lo mejor sí, depende, no sabemos. Que la señora no ha dicho nada, a lo mejor una sorpresa. ¿Eh? Ah, sí. Es Nina. 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 De Cataluña. Venga, vamos más rapidito, chicos. Bueno, ya hemos venido de desayunar. Vamos a ir a repartir los flyers, que llevamos muchos días y no los hemos repartido. Y vamos a ir a donar sangre. Vamos a ir, pero yo no sé si voy a donar o no. ¿Qué pasa? La de la farmacia me dijo que no donara. Y más porque estoy tomándome el hierro. Pero claro, como yo cuando voy me hacen la prueba y supuestamente no tengo anemia, pero la de la farmacia me dijo que era porque ahí no te hacen como el recuento de porcentaje. Me voy a coger esto, pero de todas maneras no me lo puedo tomar todavía porque he desayunado hace un rato. Así que nada, me lo voy a llevar para tomármelo la después. Así que no sé si probar y a ver si me hacen la prueba y está todo bien y dono, o qué hacer. La verdad no lo sé. Pero claro, es que si dono sangre, a lo mejor luego me pienso que esto no ha hecho efecto y ha sido por donar. Jo, ya podía haber llegado la donación dos días antes para que yo no me calentara tanto la cabeza, ¿no? Así que pues nada, vamos a hacer eso. Vamos a donar sangre, vamos a repartir los flyers y vamos que nos vamos. Bueno, comenzamos. Me va ganando, pero como voy grabando. Gracias, permiso para hacer eso. Pero la otra vez que compré allí arriba. Bueno, hemos venido del Mercadona. Salvadí para todo, para arriba y para abajo. Coca-Colas, que nos falten. Paquetes, caldo de carne, ambientador, bifásico, que es lo único que me quita en la niña waterproof. Ay, la manzanilla no se la hemos dado. Manzanilla para enfermitos. Me he comprado este activador del rizo, que me dijeron en la peluquería que me lo echara cuando ya rizé el pelo. Y ahora que empieza así la temporada, de que muchas veces no te apetece secarte el pelo, te echas esto, te lo dejas secar ahí y vamos a ver qué tal. Ya os contaré. Jordi para los niños, porque ahora que los tengo pelados, pues me gusta peinarlos. Y es verdad que no voy a peinarlos todos los días, pero por ejemplo, hoy que tienen fiesta en el cole, pues los peino. Que pues, si hemos pasado por el cole, habíamos puesto colchonetas y tal, aunque no estaban ellos, eran más pequeños. Servilletas, estos que me lo han cargado la mujer, que ya era hasta ahora. Pulguitas de pan. Me he comprado este enjuague sin alcohol, que me dijo la verdad. Chapi sin alcohol, esto para el baño, quita mancha, que yo ya la he hecho hasta en la lavadora. Cuando algo está muy sucio, le echo un chorreón en el detergente. Unas pechuguillas de pollo en pavo y para no complicarnos mucho, con una ensalada de pasta y yogur para la niña. 30 y pico con algo. Eso es todo, amigos. Voy a colocarlo. Bueno, ha llegado el día. Hemos guardado la moto y son las 12 y cuarto, pero voy a quitarme las uñas porque ya me han crecido, están muy largas y me molesta. Y voy a pintarme. Lo que no sé si me las voy a pintar. Guau, es que este color es chulísimo.
con la máquina. Lo que pasa es que aquí no puedo poner la máquina, porque quitamos la alargadera de ahí y no sé si voy a poder. Oh, este azul es que me encanta. Este azul. Pero quiero un rosa. No sé por qué. Y este blanco. Vale, pues me pintaré de pinta uña normal. Y ya está, lo que pasa es que claro, luego te dura. Pues nada y menos. Así que bueno, me lo pintaré de pinta de normal y ya está. De cutícula. Voy a coger las herramientas. Y los pinta uñas normales están en... esto, lo diré en otro sitio, en otro cajón. Vamos a ver, voy a utilizar esto. Mira bien, voy a utilizar esto. Voy a poner aquí el dedito y voy a ir levantando por los laterales. La verdad es que me ha durado un montón, no esperaba que me fuera a durar tanto, que me las podía dejar perfectamente. Lo que pasa es que ya me está creciendo la uña y ya como que no, ya no la quiero tener, porque claro, se ve mi uña. Y esto, rellenarlo, pues es un poquito de coñazo, sobre todo cuando tiene dibujo. Es quitándome esto, que seguramente mi uña de abajo se parta. Eso lo tengo ya, vamos, más que claro. Ya se ha quitado, ¿eh? Es que levanta, mira, levanta. Y ahora ya, pues mi uña, pues, se va al garete. Pero bueno. Hostia, ala. Mirad cómo se queda la uña mientras está tapada. La otra dijeron que era malísimo, porque la uña no respiraba. La verdad es que la uña se queda. Ahora me voy a echar el aceite vitamínico en las que me vaya quitando. Y así, pues bueno, va cogiendo vitamina antes de taparla otra vez. Así que la voy a redondear un poquito. Una quitada. Vamos a seguir. En Dalis y compañía, cuando nunca nada nos sale bien, parte tropecienta. Bueno, resulta, viene resultando que hemos comprado para tapar esto. Y lo mismo para las llaves, porque no hay de la medida de esto. No hay por ningún lado. Entonces yo compré un de estos de llaves. ¿Vale? Súper mono. ¿Vale? Le hemos quitado la parte de atrás y está ahí todo perfecto. ¿Qué pasa? Le hemos puesto estas dos armillas y no queremos abrir agujeros porque entendemos que por ahí pasan un montón de cables y sabemos que con la mala suerte que tenemos seguro tocamos algún cable. Entonces compramos una cosa que es para colgar los cuadros y cosas así, pero no aguanta el peso. En cuanto lo ponemos se baja. Así que había la ferretería, pero como no se lleva el teléfono, como siempre, le iba a decir... En vez de comprar, porque quiere comprar directamente la armella, pero que íbamos a abrir con agujero, pero para ponerla sin agujero. Pero claro, yo digo, lo voy a llamar y le voy a predecir que le diga de la ferretería y le explique un poquito la situación para ver si él le puede dar algo especial. Pero se deja el teléfono aquí, como siempre. Y el otro, pues allí, pero ya en modo llavero, en modo de llave. Y ahí, como sobreentendemos que no habrá cable ni no pasará nada, sí abriremos agujero. En fin, me he quitado la uña y al final ni me la he pintado ni nada porque no hemos puesto a hacer esto. Y he cocido pasta para hacer ensalada de pasta para esta noche. Y ahora estoy haciendo un puré de patata para comernos con la carne. Así que pues nada. Son las 1:05. Y hoy no sé si vamos a comer antes día por los niños, después. No tengo ni idea. Ni idea tengo. Así que pues nada, ya estamos. Ya tengo también por aquí la pasta cocida, que seguramente me la he echado al agua, se la había olvidado. Bueno, yo tampoco le he dicho nada, muy mal. Muy mal, Lidia, muy mal. Así que pues nada, aquí de tranquis. Como siempre. Bueno, pues ya está puesto, señores. Mira, este hemos utilizado, espérate, el método que tenía el otro, así los mismos agujeros. Y este, pues, una chapuza. Mirad, con una cosa que se supone que aguanta 300 kilos. Lo hemos pegado ahí. Y ahí. Tapado esto. A comer. Se lo hacen los niños grandes.
Buenos días, bueno, hoy es sábado y mira, vamos a desayunar. He puesto una lavadora, tengo para poner dos, una de color y otra blanca. Y seguramente hoy me vaya al parque con los niños un rato o lo que sea, antes de que apriete el calor. Así que les voy a hacer un pasito de leche a cada uno y vamos a desayunar todos. Y papá está trabajando. Así que, pues nada, hoy nos toca estar solitos. Así que voy a ver si hago un desayuno. Hoy tenemos ensalada de pasta para comer, porque ayer no, anoche no cenamos aquí. Estuvimos con unos amigos tomando algo en un bar. Así que no tengo ganas de comer. Bueno, luego ya preparar la ensalada de pasta y tal, pero ya está. Así que nada, y no sé si sacaré algo de carne para acompañar con la pasta o qué. Así que vamos, voy a hacer los desayunitos de todos. Bueno, mientras termina la lavadora, uy, sí, he hecho un huevo. No, lo veo bien. Para poder irme, me termino de vestir. Voy a probar esto, ¿vale? Mirad los pelitos. Fíjate que se me lleva adentro. Ahora mismo no los tengo muy salidos cuando me peino, pero es que luego me salen y se me pone así. Vamos con los de aquí atrás. ¡Qué guay! ¡Qué maravilla, por favor! Que sí que esto ensuciará el pelo, ya ves. Muchísimo. Pero si conseguimos lo que queremos, no me acuerdo súper bien. Y encima, pues bueno, no nos importa porque ya tenemos el pelo sucio. Sí, me he hecho ahí un huevito. Pero ahora me lo... Está guay, está guay. Bueno, vamos ahora un ratito al parque. Ya me he dejado el lavador puesto. Así que nos vamos un ratito al parque. Bueno, y tendría. Nada, no hemos venido a este parque que se está fresquito y hay sombra. Un ratito. Mira que gustico se está aquí. Oh, que súbito para arriba. Venga. Qué chulo. No, no te puedes bajar. No, no, sí, un poquito. Pero venga a girarlo. ¿Se gira solo o hay que girarlo? Ah. Ahora es un cohete. Mira que está aquí el de este espacial. Chicos, miradme, chicos.
plan de media. Y voy a tomar mi ibuprofeno. La muela sigue igual, yo diría. Y hoy es el último día de medicación. Así que bueno, a las 9 de la mañana tuve que separar a los niños, ponerlos cada uno en un cuarto, porque estaban nada más que jugando, riéndose. Y es que luego me pasa lo que nos pasó ayer, que cuando salimos a la fiesta y tal, estaban que no podían, tienen que descansar. Así que mientras estén dormidos, yo no los voy a despertar. Bueno, acabo de poner el robot a que limpie. Tengo una lavadora terminando, los niños ya han desayunado, la verdad es que se despertaron enseguida. Y quiero desayunar yo también, pero la verdad es que no sé, no me apetece absolutamente nada. ¿Podéis creer que no sé qué hacerme de desayunar? Al vasito de leche. Por cierto, hoy voy a hacer pollito a la Coca-Cola, que tengo muchas ganas. Y nada, primero quiero limpiar un poquito y dejar la lavadora, los platos y los suelos fregados. Y listo. Y esta tarde vamos a otra hoguera de San Juan. Hay muchas cositas. A ver qué tal nos lo pasamos. Bien, TikTok. Una desinfección de bayetas, que la verdad no sé si funcionará. Yo lo voy a hacer. Estas bayetas están limpias y ya están lavadas y todo. Pero qué pasa, que cuando voy a cogerla y la he hecho muy bueno, la he hecho cualquier cosa, huele muy mal. Así que bueno, era una taza de bicarbonato. Yo le voy a echar este porque está caducado y ya no lo vamos a usar. Así que ahí está la tacita de bicarbonato y un poquito de Fairy, vamos, de Mistop. Que yo tengo este que es más malo que la Virgen, pero bueno, yo creo que servirá. Este. No hace nada de espuma, no lo compréis, porque es que no hace espuma ni queriendo, ni un chorrito. Y bueno, luego tienen que lavarse en la lavadora, claro está. Y a ver. Y por cierto, una vecina me encargó que le pidiera estas bayetas por Amazon, que dicen que son buenísimas, que no tienes que echarle producto ni nada más que mojarla y tal. Y el otro día que venía yo con mi abuela, el día de la cereza, me estaba esperando para regalarme una. Así que tengo que probarla. Voy a remover aquí el mejunje al tatar un poquito. Y esto se supone que hay que dejarlo hervir 15 minutos. Vamos a ver cómo sale el agua después de hervir estas galletas. Que ya están lavadas. Y si me funciona, pues nada, pues ya sé cómo tengo que hacerlo. Voy a fregar los platitos y ahora volvemos. De mal vamos. Se me ha caído todo el agua abajo. Pero bueno, le quedan 8 minutos. Le he quitado agua, vamos a ver. Ya han pasado los minutos que tenían que pasar. Así que vamos a ver cómo sale el agua. Yo la verdad es que el agua no la veo sucia, ¿eh? Os lo digo. A esta muchacha el agua le salía negra. Lo que pasa que también hay que ver si ella utilizó agua sucia o agua limpia. No lo sabemos. Vale, ahora sí ha salido ahí sucia. Es que claro, no lo podéis ver. Bueno, que sale marrón. Un poquito. He quitado el agua de esto para limpiarlo bien. Y he puesto... ¡Uy, por Dios! ¿Cómo se ha puesto todo? Y he puesto una lavadora. Bueno, la estoy poniendo. Con un poquito... Con Ariel y vinagre de limpieza. A ver qué tal. Sigo con estas pelos que acabo de terminar de editar un par de cositas. Y sobre todo el vídeo del baile del cole, que Adai no quiso bailar. Al final se quitó y se puso a llorar, porque decía que yo me iba a ir. Y yo no me estaba yendo a ningún lado, yo al revés estaba allí bailando. Así que no sé, después de estar enseñando el baile, a preparar los corazones y tal, nada. Así que bueno, como no sale Adai, pues no me voy a calentar la cabeza en subirlo y quitas cara ni nada, porque es que no sale al aire el baile. Ahora, hubiera preferido poder tener que calentarme la cabeza y cada vez hubiera bailado. Pero bueno, igual que el año pasado, pues el año también ha llorado, bueno, un par de veces. No quería jugar a los juegos, se ponía a llorar. Decía que no me fuera y yo no me vaya a ningún lado. ¿Qué pasa? Pues claro, el vídeo queda precioso. Estáis viéndolo, viendo a sus compañeros bailar. En fin. Pues eso, voy a hacer el pollo. No.
¿La canta? ¿Qué? ¿Cantada ahí? ¿Qué quieres? Que estoy haciendo la chicha. Voy a hacer la chichica. Está buena. Que esté buena, sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Pollito? ¿Pollito a la Coca-Cola? Venga, ahora me voy a hacer la chicha. Ya va a terminar, ¿no? ¿Qué? ¿A que hubieras tenido que bailar? Y ahora tendría el vídeo chulo. ¿A que ahora tendría el vídeo chulo con todos tus amigos? Sí. Claro. Sí. Venga, que voy a hacer la chicha. Yo y mis pintas vamos a cocinar el pollo. Es que me voy a duchar y paso. Porque me da la vale el pelo. Otra vez. Porque ayer se quedó un rizo. Que sí que no. Que no encuentro yo una forma. Vamos, no encuentro yo una receta de que cocinen el pollo como yo quiero a la Coca-Cola. Entonces, pues siempre me lo invento yo un poco. Y la verdad es que me sale bastante bien. Nada, lo que he hecho ha sido salpimentar el pollo y enharinarlo para que la salsa coja consistencia. Ahora voy a coger una cebolla y la voy a picar en juliana. Y un par de dientes de ajo. Es que no se me ve muy bien, pero bueno, tampoco, para lo que tenéis que ver. No hace falta tampoco. Estoy esperando que el aceite esté caliente y cuando el aceite esté caliente, echamos el pollo. Y lo doramos. Sin mover mucho, ¿eh? Bueno, lo que decía, mientras se dora vamos a preparar la cebolla. Me la voy a picar en juliana, como he dicho. Yo es que aparte de... A mí me gusta echarle salsa de soja porque pienso que le da también un toque más bueno. Y eso yo no se lo he visto a ninguna receta que yo haya visto. Entonces a mí me gusta echarle la Coca-Cola y la salsa de soja. Hace mucho tiempo que no hago esta receta, pero que yo recuerde la hacía así. Y en breve voy a empezar a llorar porque llevo media hora literal para quitarle la capa de a la cebolla. Así que nada, vamos a darle a la cebollita con unas cuantas lágrimas, ya verás. Vamos a empezar con la cebolla. Uy, ya estoy llorando. Oh, odio picar cebolla. Por eso mismo. Ah. A ser pechuga de pollo interesa rebozarla porque de esa forma no nos va a quedar tan seca, nos va a quedar más jugosa, ¿vale? De todas maneras podéis utilizar pechuga, que podéis utilizar muslo, que podéis utilizar jamoncito, un pollo troceado, da igual. Aparte como más me gusta, como más gusto. Lo que pasa es que yo tenía los trozos así de pechuga, la verdad es que los niños se los comen súper bien así, sin hueso y sin tontería. Bueno, ya la tengo. Ayer dejé dos latas de Coca-Cola por la mitad para usarla hoy y le dije a mi David que era para el pollo. Os podéis imaginar dónde están las latas, ¿no? Eso es, en la basura. Me río por no llorar. Todo sea eso, yo era pues por reutilizar esas latas que habíamos dejado a medias. Bueno, vamos a coger también tres dientes de ajo. Voy a hacerle una especie de rajita en el centro. Voy a sacar el pollo. Y una vez que he sacado el pollo, voy a echar aceite para freír la cebollita y los ajos. Voy a echar los ajos, que los voy a marear un poco y los voy a sacar también. Cuando tenga así un poco mareado, lo voy a sacar con el pollo. Vaya pintas que llevo hoy. Los que estoy aquí ya estoy acostumbrada a mis pintas. Los que lleváis ya mucho tiempo. Y los que no, pues tenéis que acostumbrar. Porque esta es la vida misma. Que nada, echamos la cebolla. Que ya se acabó el ajo. Estos niños que me van a borrar el título de mamá de tanto nombrarlo. Y como queremos que se poche, le echamos un poquito de sal. Y lo vamos a dejar ahí que se vaya pochando y ahora volvemos. Bueno, no es necesario, me recogí el pelo un poco más, pero no es necesario que la cebolla esté totalmente hecha, porque ahora se va a terminar de hacer cuando cerremos la olla. Entonces, cuando ya está un poquito blandita, añadimos el pollo con los ajos, adiós, con todo el juguillo, y mezclamos. Vamos a echarle la lata de Coca-Cola entera
le vamos a echar 2 cucharadas de salsa de soja. Le podéis echar 2. Que le podéis echar 3. Que yo le he echado 3. Y un poquito de caldo de pollo. Como vosotros veáis. Eso ya es, pues, si queréis más salsa, queréis menos salsa y tal. Y esto, ya esto huele a la mil maravillas. Lo tapamos. Yo lo hago con huella rápida, pero si lo voy a dejar demasiado normal, pues perfecto también. Nada más que tendréis que dejarlo más tiempo. Y ya está, ahora vemos el resultado. Voy a por mi niño que está en el baño. He cambiado el pollo que ya está listo a una olla más pequeña. Mirad qué pinta, voy a probarlo, ¿eh? Puedo achicharrar calada, eso sí. Y le voy a hacer ya de comer, vamos, que le voy a poner ya de comer a ellos. Yo voy a esperar hoy al papi, que va a traer pan. Pero ellos no quieren esperar, quieren comer ya. Bueno, me falta un pelín de sal. Que no le he querido echar mucho, porque como yo hago salsa de soja. Y cuando frío papa, echo una. Y espero a que se empiece chucuchu. Ya está chucuchu, así que voy a ponerle sus papas a freír. Y que coman y que se vayan a la cama. Bueno, hemos quitado el saltado para tirarlo. Mía, no se chilla, ¿vale? Ah, vaya chapea. A ver, no tengo mucho tiempo y no me puedo entretener. Pero, como veis, me he duchado y me voy a rizar el pelo. Porque nos tenemos que ir a la otra fiesta. Y la verdad, para secarme, realizarme y todo, no me da tiempo. Entonces hoy voy a probar técnica diferente. Es decir, me voy a echar esto, pero también me voy a echar espuma, ¿vale? Porque ayer con esto solo como que no se me terminó de ondular el pelo. Y eso que yo tengo el pelo bastante ondulado. En total, al final me lo estoy lavando ahora con el calor casi todos los días. Así que bueno, no pasa nada. Digo, voy a probar. Así que me voy a echar esto. Y me voy a echar espuma. Que por cierto, me encanta el olor de esto, ¿vale? Es increíble. Yo antes cuando me lo rizaba, para que se me quedara el rizo más marcado, me echaba gomina. Entonces yo creo que esto es como la a mi alternativa. No tengo espuma. Mi alternativa a la gomina. Así que, pues nada. Vamos rápido. Y ahora sí que con la espuma solo, ya se me riza un poquito, pasa que está muy mojada. Y me voy a secar el pelo. Rapidito, rapidito. Listo. Bueno, pues ya estamos ready. Ya he puesto mi vestidito con truco, pantalones, zapatillas y calcetines, pero vamos a meter la fiesta de la espuma. Hoy nos metemos todos. Pues llevo una camiseta, me levanto mi vestido, ta 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 ta, como digo, mi subotado negro de estos que no pasa nada, me pongo mi camiseta, guardo el vestido, ¿qué? Y luego, pues ya me pongo mi vestido, me seco, me pongo mi vestido. ¿Ya? Y no sé, no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vamos, coja chico. Vamos.
morning dough. Well, duck and line, start the trouble now. Come in, young fooling. Start in the middle. Well, trouble started now. The trouble started now. My body was fighting. The bloody deed. I'm too holy. Oh, oh, we're calling. Oh, baby, we're calling. Hemos llegado a la casa, me he quitado el vestido, voy a esta camiseta aquí mismo, que me tengo que venir descalza en el coche, nada, cruzar la acera, bajarme del coche y entrar. Y nada, nos hemos pasado genial, chula que más. Yo veo que los niños estaban ya rendidos. Es más, Niega ha venido a dormir en el coche, así que he ido directo a la cama. Le hemos quitado la ropa y a la cama. Y ahora ya he llegado vestido, pero vamos, que a la cama también. Papi ha ido a guardar el coche. Y yo me paso por aquí para cerrar este vlog, que encima tengo que editarlo ahora porque lo vaya a ver mañana lunes. ¿Qué os parece? Yo disfrutaba y miraba a todo el mundo como si estuviera loca, pero yo bailo y he disfrutado lo que más. Eso es lo que me llevo. Así que pues nada, que esperamos que haya gustado el blog, que os haya gustado, dale me gusta, compartir y suscribiros para vernos un día más en Dari Canal. Hasta el próximo vídeo. Humans are taking advantage of each other and of the earth. And now as our brains begin to evolve, I wonder if we will all realize what this is worth. Will we solve the equation of Earth? I say yes, it only makes sense beyond cents and dollars.